En retorno del mes de julio nos vamos a la A5 en un control de tráfico de la Guardia Civil. Eris, ¿cómo está hasta ahora ese punto? Cuéntanos. Operación retorno, tranquila, eso sí, y estamos aquí con el teniente David. Muy buenas tardes, ¿cómo va esta operación retorno? De momento fluido, tranquilo y segura. Claro, ¿qué es lo que estáis controlando exactamente en este punto? Sobre todo es controlar la fluidez del tráfico, dar seguridad, que haya un punto también de información para los usuarios y también desviar a los vehículos de la tercera categoría, a los camiones que no pueden acceder, tienen prohibida el acceso ahora en las vías de Madrid. Claro, vamos a ver, porque esta operación retorno implica que los madrileños vuelven de vacaciones. Vamos a ver aquí caras. Que tenemos una familia. Hola, muy buenas tardes. Las vacaciones se han terminado, empiezan... Se han terminado ya. Se han terminado, entonces, operación retorno. ¿Y cómo sienta eso de volver en la carretera, en el coche? ¿Ya duele o no? Volver siempre duele. Siempre es malo. Lógico. A vuelta siempre Eris. Es difícil. Pero bueno. Dime, Álvaro. Pregúntales si han elegido bien la hora de vuelta en esta ocasión. O si se han encontrado más o menos el mismo tráfico que en otras ocasiones. Claro, porque ahora hay tráfico de entrada aquí a la altura de Navalcarnero, también de salida en la A1 en el entorno del circuito del Jarama, pero ¿qué tal la carretera? ¿Cómo ha sido esa vuelta? Bueno, de momento no nos han dejado salir del pueblo, así que poco hemos podido ver. Pues nada, mucha paciencia, vamos a dejar que se vayan porque estamos en un control y claro, esto hay que ir poco a poco. Dime, Yolanda. Nada, yo simplemente quería pues a ver si puedes preguntarle al teniente, sargento Ortiz, concretamente las infracciones más graves que cometemos, las más habituales en la carretera para aquellos que vayan a ponerse en ella, que tengan precaución. Imagino que el móvil, los despistes. Claro, teniente David, me preguntan desde plató cuáles son las infracciones más graves y las que tenemos que tener mucho cuidado con ellas, sobre todo en esta operación retorno, también algunos que salen a partir del día de mañana de sus vacaciones de agosto. Sobre todo las infracciones que conllevan distracciones a la conducción, sobre todo utilización del teléfono móvil, ir leyendo, por ejemplo, documentos o cualquier distracción que hace pues virar al acompañante. Esas son las más preocupantes porque tenemos que estar los cinco sentidos a la carretera. Claro, hay que tener mucho cuidado, operación retorno hasta la medianoche, mucho cuidado en la carretera porque muchos madrileños van a seguir volviendo y eso sí, se acaban las vacaciones, así que toca volver a trabajar para muchos. Bueno, se acaban para unos, Eris, pero otros comienzan las vacaciones. Y si ¿Por qué no me tienen... miras? ¿Por qué me miras?